isolated. Telling nothing but bad news, but you made her mind up to try to get him, win or lose. Wrestling fans, now we are at the Lubriel Stadium in Bayamon. Next match will be Stan the Lariat Hansen to take on the Missing Link. Amigos, estamos ahora en el Lubriel de Bayamon. El próximo encuentro, el vaquero Stan Hansen contra el Missing Link. Veamos la acción. Y como Missing Link, aún perdido, va a verse las que están antes. Pero como pudieron ustedes apreciar ahí, antes de subir al ring, ellos tuvieron un encontronazo aquí en la esquina. Eso fue una cosa extraordinaria. El elabón perdido, aparentemente lo que está usando es mucho la fuerza de la cabeza. Aparentemente no, es lo que está usando el hombre es Jesús. Fíjate. Bueno, el vaquero es tremendo oponente. Acabamos de confirmar que la representante de Missing Link se llama Sheena. Ese es el nombre de la representante. Wrestling fans, está en la outside the ring, parte de afuera del cuadrilátero. Missing Link's manager is hacer un comentario, the lady named Sheena. Tengo entendido que el Coliseo Pachín Vicente Ponce está presente el señor Joe Perecino, quien es el vicepresidente del Consejo Mundial de Lucha Libre. Si es posible, los camarógrafos que están cubriendo este evento magno de Capitol World Promotion esta noche extraordinaria de aniversario, y pueden ponerlo en pantalla para beneficio de los compañeros fanáticos de Mayagüez y para los que estamos acá reunidos en el Juan Ramón Lubriel de Bayamón. Así que el señor Joe Perecino, vicepresidente del Consejo Mundial de Lucha Libre, creo que está presente en el Pachín Vicente de Ponce. Ahí el vaquero estaba hasta este momento un poquito mareado, pero le entró al eslabón perdido y le puso un body slam y le está atacando en estos momentos fuertemente sobre la espalda. Missing Link tiene que cuidarse mucho de Stan Hansen, porque Stan Hansen es un luchador rudo que acostumbra a hacer cualquier cosa que le venga a su antojo para tratar de dominar a sus adversarios. No sabemos si eso fue un golpe fao, no sabemos, aparentemente no, porque el labón perdido no... Que
qué linda, aparte de todo, luce China fuera del cuadrilátero. Mira qué mujer hermosa, una mujer, la representante de Missing Link. Está muy bella, ¿verdad que sí? Fabulosa. Una mujer hermosísima. ¿Cómo hermosísima esta noche de Capitol Bar Promotion? Sí, una noche hermosa, preciosa, linda. Está confrontando dificultades desde el comienzo del encuentro Missing Link frente a su adversario Stan Hansen. Wow, tremenda movida por parte de Missing Link. Logró que se estrellara en la esquina del cuadrilátero Stan Hansen. Ahí va con una contrabola contra él. Se lanzó en el body slam, se lanzó junto con él. Así que más la fuerza que lo lanzó, más el cuerpo de él, hizo doble fuerza. Guillotinazo contra su adversario por parte del eslabón perdido. Ahí no sabemos qué fue lo que pasó. Agarró una silla el vaquero y lo estaba atacando con la silla, no sabemos. Ahí está el árbitro tratando de quitar la silla. Mira, le conectó golpe al árbitro con la silla. Sí, lo señor. Golpeó con la silla, sí. Ahí lo golpeó con la silla el árbitro. Ahora echa la silla a un lado. ¿El árbitro qué? 5 minutos. 5 minutes. Ahí vuelve a tirar al árbitro. Mira, volvió a tirar al árbitro. 5 minutos de lucha. Y volvió a empujar al árbitro. Y sigue dentro del cuadrilátero todavía. Wow. Malas condiciones del vaquero. Así no sea... decidido a echarlo fuera del cuadrilátero, no lo descalificó, ¿viste? No lo descalificó. No sabemos el motivo por el cual el referee no lo descalificó. Vuelvo otra vez a usar la silla. Tremendo sillazo, mis amigos, que con esta estancia, se lo decía yo ahorita a ustedes, amigos, que este hombre es muy rudazo. Un tremendo rudazo. Ahí le tiene la rompecuello ahora. Ahí. Mira eso. Ahí la vez cae encima de Stan Hansen, tratando de quitarlo. Ah. Y ahí está enfrascado con el árbitro. Y ahí va a rodar por la lona nuevamente. Y una patada contra el árbitro en la caja del pecho también ahora. Por parte de Stan Hansen. Definitivamente este es un hombre bastante, bastante rudo. Y se vale de cualquier cosa para tratar de ganar, sea como sea. Finalmente, lo que le decíamos, el árbitro mandó a parar el encuentro. Mandó a parar el encuentro el árbitro, definitivamente. Amigos, el árbitro Alfonso ha descalificado al vaquero Stan Hansen. Lo más lógico y lo más indicado. Gana por descalificación de Missing Link. The referee Alfonso has disqualified Cowboy Stan Hansen, the winner by disqualification, the Missing Link. Porque digo, de otra manera, no sé lo que hubiese pasado. Sí, tardó bastante en hacerlo, pero finalmente hizo lo que tenía que hacerlo. Definitivamente concluye el encuentro en esta forma con la victoria vía descalificación para el eslabón perdido Missing Link. Desde San Juan, acá en Bayamón específicamente, Tigre Pérez y Joaquín Padén Hijo.